Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te voy a enseñar cómo poner las paredes glue más rápido. Si tú quieres poner las paredes glue como empezó este video antes del intro, si te gusta cómo se ve y quieres poner las paredes así para un PVP no te bajen tan rápido, cracks, yo sé que muchos de ustedes ya saben este tutorial o ya saben este tipo de tutoriales, pero como quiera yo lo traigo para las personas que no saben exactamente cómo poner las paredes glue. Así es que sin más, vamos rápido con el tutorial a poner la configuración exacta para que ustedes puedan poner las paredes glue más rápido. Nos vamos a configuración, después nos vamos a control, custom HUD, y está sencillo. Miren, ustedes tienen sus botones por acá de este lado, como ustedes lo quieran poner. El único botón que nosotros vamos a mover va a ser este botón de aquí, el botón secundario de disparo, y lo vamos a poner, pues no sé dónde lo tengas, creo que normalmente viene aquí arriba. Lo vamos a poner como por aquí de la línea, un poquitito más abajo de la línea, y el tamaño lo vamos a subir a casi a la mitad, un poquitito más de la mitad, ahí. Y le vamos a poner en guardar. Yo lo voy a poner en cancelar porque ya lo tengo exactamente donde lo quiero, pero ustedes lo van a poner ahí. Y las paredes glue, no sé si tú las uses aquí, otros las usan acá, otros las usan acá. Bueno, el truco que te traigo, no la uses ni aquí ni acá. Aquí y acá no te sirven, las pones muy lento. Las tienes que poner aquí o aquí, muchos la usan aquí. Si tú la usas aquí también te va a funcionar el truco, así es que no te preocupes si tú usas las paredes aquí, de glue aquí. No tienes que acostumbrarte a esto que te voy a enseñar, pero bueno, yo las pongo aquí exactamente como donde está la línea de esta línea, ahí las pongo hacia arriba, como poquito flotando, como si fuera un cociente, perdón, y lo vamos a agrandar al tamaño que tú quieras. Yo normalmente lo tengo por ahí, y así lo vamos a dejar. Estos dos botones son los esenciales, estos dos. Le voy a poner cancelar porque no quiero que se modifique nada de lo que ya tengo. Pero este botón, que es el de cambio rápido de paredes, y el botón de disparo secundario, son los dos que vamos a estar usando. Que por cierto, si tú viste mi video de cómo usar el preciso en mira, sabes que el botón también lo sigo usando ahí para dar el preciso en mira, pero ese es otro tutorial, velo a ver, está en 3 o 4 videos anteriores a este. Bueno, cracks, ya que están los botones ahí, nos vamos a salir y le vamos a poner en donde está botón izquierdo de tirar, que es este. Va a estar en solo miras, nosotros le vamos a poner en siempre para que siempre nos aparezca ahí. Y eso es todo lo que tenemos que hacer aquí con el custom para modificar este nuevo tutorial que les traigo de cómo poner las paredes glue más rápido. Así es que sin más, vamos con el tutorial. Paso a paso te lo voy a enseñar enseguida. Bueno, vamos para allá. Ok, cracks, ya estamos aquí en una partidita en duelo de escuadras. Y les voy a enseñar el truco, cracks. Miren, fíjense cómo se ve. Van corriendo, disparan y la ponen. Van corriendo, disparan y la ponen. ¿Ven? Van corriendo, disparan y la ponen. Van corriendo, disparan y la ponen. Ok, crack. Ahí va el tutorial rápido para que ustedes vean cómo se hace este rollo. Fíjense, el truco es, pones la pared, agachas la mira y disparas con el botón secundario. ¿Sí me explico? Aquí les voy a dejar como quiera, en cámara lenta y con unos botoncitos extra. Ahora, imaginemos que nada más es sin alzar la mira. Entonces nada más, está ahí el cuate, disparas, bajas la mira y la colocas. Disparas, bajas la mira y la colocas. Disparas, mira, disparas, bajas la mira y la colocas. O sea, aquí sí sueltas el botón porque disparas, bajas la mira, pones la pared y la colocas. Disparas, bajas la mira, pones la pared y la colocas. ¿Sí, cracks? Por cierto, un saludito a Yender,
que está aquí en este video que va a salir, a Maddox, un saludito también a Maddox, a mi prima Alondra XD y a mi primo Kevin. Ok, cracks. Disparas, bajas la mira y pones la pared. Disparas, bajas la mira, seleccionas la pared y la colocas. Y ya más rápido es a la hora de saltar, tú disparas y el botón lo llevas para arriba completamente y al mismo tiempo lo bajas. Mira, es rápido. Pum, pum, lo bajas, pones la pared y la colocas. Fíjense cómo se vería. Sería. ¿Vieron? Entonces, ahí va para arriba. Disparas. Se supone que ahí no se va a subir toda la mira, porque si le estás disparando a alguien, lo que haces es ¡pum! Y luego lo pones la pared. Y luego sigues el PvP, ¡pum! Y pones la pared. Y luego sigues corriendo. Ah, bueno, una vez que termines de darle a la pared, mira, ¡pum! Para arriba, para abajo. Y al mismo tiempo aprietas el botón de correr para que se vea así, mira. ¡Pum! Y luego ¡pum! ¿Vieron? Y luego le van a hacer así. Miren. ¡Pum! ¿Vieron? Ya ahorita, más o menos les voy a poner aquí en cámara lenta cómo se tiene que hacer. Mira, pongo la pared. Miren. ¿Ya vieron? Mira, por ejemplo, a mi hermana. Ahí estaba mi hermana también, perdón. Un saludito para mi hermana Ale. Tampoco había visto que estaba aquí en la partida. Ale, Ale Frasita es mi hermana. Cracks. Un saludito para mi hermana, se me olvidó. Ok, entonces, pum para arriba y pone la pared. Entonces está muy fácil, cracks. Si no quieres hacerle para arriba y quieres practicar así, nada más es disparas, bajas la mira y pones la pared. Disparas, bajas la mira y pones la pared. Pero no dejes de poner pared. También está el truco de que, ¿cómo le haces el truco para brincar y dar, poner varias paredes? Pues nada más haz de cuenta. Es que tú vas a mover, haz de cuenta, pones la pared, pero no puedes, no dejas de mover del lado derecho con la mano. ¿Cómo poner la pared? Mira. Entonces muchos brincan y nada más giran y van poniendo las paredes, cracks. Mira, vamos a hacerlo una vez más. Antes de irnos a los PvPs, que les voy a dejar al final, cracks. Ojalá nos salgan buenos. Pero si no, ok, mira. Fíjense, tú vas corriendo, te disparan por atrás, pones la pared y luego, luego volteas la mira al mismo tiempo que colocas la pared. Entonces con eso no te van a tumbar, porque mira, vienes corriendo, te disparan por atrás y pones la pared donde quieras. Muchos lo que hacen es brincan y ponen varias paredes al mismo tiempo. Como lo controlas con el lado derecho del mando, pones la pared, mira, brincas y vas poniendo con el dedo izquierdo. Con el derecho vas girando la cámara y con el izquierdo vas poniendo las paredes y no dejas de correr. Dejas de apachurrar el botón antes de que llegues al suelo. Miren. Para que siga corriendo, porque si sigues apachurrando, mira, ahí está. Y no deja de correr, y por eso es que se ven bien cracks esos que giran y ponen un chingo de pared. Y bueno, pues ¿cómo le hacen? Así es como le hacen, cracks. ¿Vieron? Ok. Muchas gracias por ver mi video, cracks. Si no estás suscrito en este canal, suscríbete, pícale al botoncito de suscribirte. Muchas gracias, ya vamos a llegar a los 12,000. Muchas gracias, recuerda, yo soy Sweet, nos vemos para la próxima. Bye.